profesor Aníbal García Duvergé. Con un equipo que él mismo lo va a presentar, ¿verdad? Para evitar confusiones. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Alberto. Gracias por una vez más estar aquí en tu programa, el cual ha servido mucho, mucho para el éxito que hoy políticamente tiene el Partido de la Unidad de Movimiento Independiente. Gracias, amigo. Nos hacía falta porque de verdad que nosotros en una ocasión acostumbramos al público que nos sigue a ver ese rostro aquí todos los miércoles y de repente pues la ausencia provocó ese furor e inquietud de decir, pero vemos a Aníbal en otro lado, menos en el bombazo de los viernes, ¿qué fue lo que pasó? No, la verdad es que en ese proceso vino la pandemia. Yo duré como 3 meses que no salía de mi casa. Incluso para el día de las elecciones yo todavía estaba enclaustrado, que no, ni siquiera pude ir a votar. Sí. Y eso lógicamente me distanció de todas las actividades, incluyendo de este programa, pero agradecido siempre del apoyo recibido por el programa y por ti en línea general. ¿Eso quiere decir que usted estuvo aquejado de COVID? No, tuve al morirme de COVID. Ay, es diferente. Diga, cuéntenos ese episodio, Aníbal. Bueno, veníamos de Santiago y de repente comenzó un malestar profundo, terrible, pero aún con ese malestar yo llegué a la finca. Sí. Y como andábamos equipo bastante grande, pero la muchacha de allá, que cocina muy bueno, nos hizo una cena y yo he dicho, pero esto está muy malo, ¿qué es lo que te ha pasado, muchacha? Y entonces seguía con un frito, como estaba haciendo calor, llamaron a mi hijo que es médico, sí. Me hicieron todas las pruebas y finalmente quedé internado, pero muy, muy, muy difícil, y me dio por segunda vez, me dio COVID 2 veces, pero el primero fue para sacarme del escenario, el segundo fue mucho más leve, y ya estaba vacunado inclusive. ¿Y se sintió usted en ese momento, qué pensaba usted en ese momento, que con esto de que era como una especie de desplome mundial, la vida, qué pensó usted en ese momento? El que está muriendo no piensa. No, solo se preocupa, no piensa. Sí. Yo tuve la suerte de que mis hijos, ahí los que son médicos, sí, abandonaron todo y estaban ahí durante ese tiempo, ahí. Y entonces, eso y la mano de Dios, lógicamente, me tiene aquí sobre la faz de la tierra, dando el bello. Qué bueno. Bueno, le damos la bienvenida y usted anda con un equipo. Y nos gustaría saber los nombres de la comitiva que le acompaña en la tarde de hoy. Mire, este equipo es generalmente de acá. Por vivienda, ¿verdad? Pero en términos de su participación en la vida política, son dirigentes nacionales. Yo quisiera comenzar por el doctor Moreta, que es un dirigente histórico en la lucha por los mejores intereses del país. Correcto. Tenemos la esperanza de que la sociedad, el municipio este, reconociendo los aportes que él ha hecho, no solamente al municipio, porque iba acá, sino al país, lo pueda tener para orgullo del municipio como regidor en su sala municipal. Tenemos al licenciado Juan Berberé, que la Unidad de Unión tiene 3 secretarios políticos, nada más. Eso quiere decir que son figuras que tienen por su tamaño, adquieren esa posición, y el licenciado Berberé es uno de ellos, que además como función anexa, la que ya tiene como secretario político, okay, es el coordinador del municipio oeste. Y tenemos a la compañera Celeste Polanco, una líder comunitaria, como poca mujer, no solamente en el municipio, sino en el país. Correcto. Sus aportes al fortalecimiento del partido en el movimiento son tangibles. Y el compañero Barriente, que es Barriente,
que es una especie de ese liderazgo que son como subliminales, como que son el mandato de Dios. Yo pienso que, miren, déjeme decirle para poder ratificar eso. Nosotros tenemos en el país como 4, 5, 7, 8, 10 candidatos a diputados. Excelente, por eso tenemos esa cantidad. Correcto. Porque si fuera para por pasar el tiempo, tuviéramos uno en cada circunscripción, pero nos preferimos seleccionarlos de aquellos que tienen posibilidades reales de ser diputados y que tienen compromiso con su comunidad, con el país, y que así lo expresan en sus proyectos de congresuales que tienen. Sí. Y entonces pienso que si el compañero Barriente está puntero entre los compañeros, que en el 24 lo veremos en el Congreso Nacional. No es banquero, no es rifero, no ha estado ligado nunca a nada ilícito, no es empresario y tiene un liderazgo social como ningún otro puede tenerlo. Qué bueno, qué bueno. Y yo me siento muy orgulloso de estar en este programa acompañado de esos dirigentes que están acá. Bueno, pero y detrás de la cámara. Vamos a dar un aplauso. ¿Verdad? Y detrás de la cámara, porque tiene que tomar algunas cosas que tiene que enviar a los demás, está la compañera Carmen Esther, que es la secretaria nacional de Educación. Perfecto, perfecto. Bueno, tremendo equipo. Mire, yo estoy acompañado aquí de otro medio de comunicación de aquí del municipio, que se llama Empocats TV, que dirige el compañero Víctor, que va a transmitir o está transmitiendo también este espacio por vía de su canal. Y vamos a hacer un híbrido entre lo que nos interesa a nosotros y lo que les interesa a ellos como medios de comunicación. Y es necesario saber en qué año se inició el profesor Aníbal García Duvergé en la política, que ese interés el del público e interés de este medio de comunicación y de nosotros también, ¿por qué no? Así que la cámara y micrófono son suyos. Miren, lo cierto es que en mi vida han pasado acontecimientos raros. Yo cuando ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, yo iba a estudiar Derecho. Correcto. Para estudiar Derecho en la universidad había que hacer el colegio universitario, y yo hice el colegio universitario. Sí. Luego un amigo me convenció de estudiar Educación, estudié Educación, y yo he dicho y lo sigo diciendo que lo mejor que he visto en mi vida es ser maestro de escuela. O sea, si yo me he de decir ¿quién soy yo? El profesor Aníbal. Por eso es que siempre digo el profesor Aníbal. Yo fui director del Liceo de Sabana de Palenque. En el 78, yo no sabía lo que era un partido político. Yo, aparte de militar en el FUS, en la universidad, pero militaba no porque estaba vinculado al PRD, sencillamente militaba porque alguna organización uno tenía que pertenecer. Perfecto. Y entonces había un liderazgo muy, muy, muy sólido, el FUS lo tenía en ese momento. Entonces, siendo director del Liceo de Palenque, que no era de ningún partido político, ni pensaba incursionar en la política, recordarán que existió lo que se llama la Banda Colorada. La Banda Colorada fue al liceo, le dio un par de galletas a unos estudiantes nuestros, y los maestros de ahí, no voy a decir los nombres de los maestros, pero todos éramos muchachos, y no lo voy a decir porque no tengo por qué complicarlo en este tema, okay, ¿verdad? Okay. Decidimos ocupar la iglesia, y ocupamos la iglesia. El Palenque está muy cerca de la Marina, porque recuerda que está la playa de Palenque ahí. Bueno, duramos 3 días rodeados por la Marina y la policía.
la lógica era que pensáramos que tan pronto salgamos de ahí, las cancelaciones eran seguras. Sí. Ganó el PRD y entonces nos sentimos seguros que nos iban a quitar. Desde entonces, todos los maestros de esa escuela pertenecieron al Partido Revolucionario Dominicano. Había un profesor de esos que estaban ahí, que sí tenía militancia política, un profesor de matemáticas, porque él sepa que yo lo estoy mencionando sin mencionar su nombre, ¿verdad? Ese tenía militancia, los demás no tenían militancia, pues a partir de ese momento, y hasta ahora estamos gravitando en la actividad política. Perfecto, perfecto. Bueno, y... O sea, los acontecimientos de la vida determinan el rumbo que uno va a seguir. ¿Y en qué partido? En el Partido Revolucionario Dominicano. O sea, usted, ese es su primer inicio, en el Partido Revolucionario Dominicano. Yo digo que el único inicio que he tenido, sí. y el final, y lo explico, porque nosotros única y exclusivamente hemos pertenecido al Partido Revolucionario Dominicano. Cuando salimos del Partido Revolucionario Dominicano para apoyar al Partido Revolucionario Moderno, en términos de la convención, a Hipólito Mejía, amigo de siempre, y cuando Hipólito pierde la convención, entonces al presidente Luis Abinader, nosotros formamos lo que llama la Unidad de Movimientos Independientes. Discutimos un acuerdo con el presidente, él hizo ese acuerdo con nosotros, luego ratificó ese acuerdo con todos los dirigentes en un acuerdo que hicimos por Zoom. Él no cumplió y entonces decidimos dejar, no solamente porque no cumplió con nosotros, sino porque tampoco cumplió con el país. Tú sabes que el presidente Luis Abinader ganó las elecciones con una propuesta y va a perder las elecciones porque está aplicando otra propuesta. Entonces, después de eso, pasamos a apoyar, por muchísimas razones, y como esa no es la pregunta, al doctor Leonel Fernández, pero lo hacemos de la plataforma de la Unidad de Movimiento convertida en Partido de la Unidad de Movimientos Independientes en vía de reconocimiento. Okay. Bueno, cargos ocupados públicos que usted haya manejado en el país. Bueno, los cargos de partido en gran medida son también cargos públicos, sí, porque están sometidos por normativas legales que lo hacen así. En términos partidarios, nosotros iniciamos de abajo, nosotros fuimos secretario general del Comité de Avance, fuimos presidente de municipal, presidente provincial, y finalmente pasamos a la dirección nacional, porque fue la primera vez que se estableció en el PRD el voto universal. Y en esa ocasión, aliados, competimos, el ingeniero Ramón Alburquerque a la presidencia, el doctor Orlando Jorge Mera a la secretaria general, y nosotros la secretaría de organización. Quiero decir que habían otros competidores, tanto a la presidencia, a la general, como a la organización. Pero ese trío fue aliado. Sí. Y los tres salimos victoriosos. Señor Ramón Alburquerque, presidente, Orlando, secretario general, y nosotros, secretario de organización. Posteriormente, Orlando fue secretario general por 2 veces, y nosotros fuimos secretario de organización por 2 veces. Después de eso, el partido se dividió. A raíz de la convención en que Hipólito y Miguel se separaron, nosotros volvimos a ser secretario nacional de organización, de manera que fuimos 3 veces secretario nacional de organización, 2 del partido grande y 1 del partido que ya no era tan grande. Eso es la unidad partidario. A nivel de cargo político, yo fui diputado, yo no gané una convención, el doctor Peña Gómez me designó un día que fue a San Cristóbal y dijo: nosotros necesitamos un profesor como diputado, y el líder de los maestros es Aníbal, y me puse como diputado. Yo no sé si era el líder, ¿verdad? Yo sé que el líder el Peña lo dijo, ¿verdad? Entonces, y fui diputado. A los 2 años renuncié a diputado porque fui a la Autoridad Portuaria Dominicana, que me designó el presidente Hipólito Mejía. Y a los 2 años en la Autoridad Portuaria renuncié para ser senador. Senador concluí, posteriormente fui diputado del Parlamento Centroamericano,
De ahí renuncié, porque el presidente Danilo Medina, en el marco del acuerdo que tenía con el PRD, el ingeniero Miguel Vargas, me designó presidente de la IDECO. De ahí me cancelaron. Eso ha sido más o menos mi vida política. Me cancelaron porque entré en un distanciamiento con el compañero Miguel Vargas. Es decir, algo, que yo quiero decir que sí. yo hago esta historia de cómo cogieron. Sí, claro. Pero a pesar de eso, yo no tengo distanciamiento personal con Miguel Vargas por ese tema, porque a los puestos se va para ocuparlo por un tiempo y salir por otro. Eso está muy bien. Es decir, que desde sus inicios con el PRD hasta la actualidad, usted ha participado en cuántos torneos electorales que usted haya salido electo. En todo lo que sean. Ah, electo. Ajá. No, porque yo no he aspirado a todo. Porque, okay, por ejemplo, en el proceso pasado, tenía la posibilidad, ciertamente, de ser senador por San Cristóbal, pero mi vivencia me dijo que si bien estaba muy bien en la población de San Cristóbal, por razón de que San Cristóbal conoce, sentía que ese mismo liderazgo provocó algunos recelos en lo que históricamente estaba con el presidente Abinader. Y yo digo, bueno, pero para que me hagan perder, yo prefiero renunciar. Entonces hablé con el presidente Abinader y le dije, a mí no me interesa ser candidato a senador. Muy bien. Y le envié una carta, que él, una comisión que fuimos a eso, y trabajó por la campaña, y entonces ahí no fui candidato. Sí. Y yo pienso que la etapa de ser candidato, conmigo incluyo, la etapa que tenemos es para apoyar a los compañeros que tienen las herramientas y el compromiso con el pueblo, las herramientas para ganar y el compromiso por el pueblo, para no ganar con una propuesta y gobernar con otra. Correcto.